Un poquito rock. Buena vaca. Por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas. Buenos días, plebes. Bueno, andamos aquí en Bakersfield, California. Y bueno, hoy vamos a estar trabajando con mi compa DJ Rob Entertainment. Bueno, amigos, está un poco espantoso porque vamos a andar aquí en un panteón. Así que aquí vamos a armar una estructura y un equipo de audio para 2 días de evento. Creo que va a ser de Halloween, así que aquí andamos. Y bueno, ahí como ven están cortando los árboles, o no los árboles, están cortando las ramas de los árboles para que se pueda subir la estructura a más o menos una altura de 14 o 15 pies. Y bueno, ahí donde está el árbol más o menos va la estructura y el escenario. Así que aquí andamos con mi compista DJ Núñez y el DJ Rob. Bueno, plebes, aquí andamos. Hoy es martes, pero el evento no va a ser hasta el miércoles y el jueves. Y más o menos aquí ya vamos a armando todo el cuadro. Va a ser todo trussing alrededor. Nada más que estamos usando los gatos ST-180s. Ahí para subir toda la estructura y de ahí le vamos a conectar lo que va a ser las bases o los pies de la estructura. Y va a quedar a una altura más o menos de 15 pies. Bueno, ahí tenemos a mi compita DJ Rob. Bueno, estamos armando ahorita la iluminación antes de subir todo. Estamos armando la iluminación. ¿Cómo se llama otra vez, Don? ¿Su DJ? DJ Núñez. Luego también DJ Núñez. Ahora andamos con Rob. Oh, bueno, amigos, aquí tenemos a compita DJ Núñez, ¿verdad? Sí. DJ Núñez, que trabaja con su hijo Oscar. De 24 años. Y bueno, tienen su DJ como DJ Núñez. Ahí del área de Farmersville. Orosi. Orosi, va sí. Él de Orosi. Bueno, aquí vinimos a conocer a mi compita DJ Núñez, que aquí andamos de chalanes este día. Ahora nos tocó. Y con compita Rob, el compa ya anda creciendo, contrató a Núñez y a DJ Pimpón esa tarde. Nos quiere comer, ¿verdad? Ando creciendo de los lados. Bueno, nos llegó a la paga el Rob, Nos llegó a la paga, así que nos vinimos. Hoy estoy vivo, por supuesto. Ey, pero ¿sabes? Lo llevamos al Rob, ¿no? Para que nos ayude allá. En la tocada. Bueno, va quedando la iluminación con DJ Rob. Bueno, tenemos un montón de tiempo porque el evento no es hasta mañana. Así que va a quedar todo bonito. Y para el Día de los Muertos. Y para los que quieran saber, la iluminación es la Beam 250. Y ahí dice Show Light. Creo que es la compañía de la iluminación. Y los están usando estas luces perronas, Se llaman las American DJ Jolt 300. Y bueno, es para iluminar, hacer el wash de donde va a ir el escenario. Así que seguimos trabajando, compitas, y ahorita les vamos a enseñar cómo va a quedar todo. Bueno, plebes, aquí ya va quedando la estructura de 30 por 20 pies. Así que ahí ya instalamos toda la iluminación, ya conectamos todo lo que es el DMX, los cables de electricidad, todo ya listo. Ya nada más falta subir esta estructura, que a lo mejor va a ser lo más difícil. Y este show ya quedó por hoy. Mañana nada más regresamos a poner audio y ya alguien más va a poner pantalla y tarima.
Así que vamos recio aquí. Empezamos a las 9. A las 9 empezamos, ya son las 12, así que ya vamos 3 horas de trabajo. Bueno, aquí va a ser un evento con unos cuantos grupos y se va a estar celebrando el Día de los Muertos. Bueno, amigos, este lugar está un poco pequeño aquí, pero la estructura y lo demás se va a poner bonito. Bueno, aquí están los de... aquí los del panteón están preparando no sé qué, pero le están echando una pintadita ahí a los fierros. Bueno, plebes, ahí va quedando el cuadro y con el gato vamos subiendo la estructura para arriba y ya nomás le estamos conectando la última pieza con el pin. Y mi compita DJ Núñez ya le está poniendo los pines. La compita DJ Rob más o menos le está acomodando ahí la estructura. Es una estructura de 30 pies por 20 pies y 15 pies de altura. Es una pata de 10 pies y otra de 5 pies. Oh, sí, y el cuadrito arriba es otro pie. Así que son 16 pies de altura. Bueno, plebe, está quedando bien bonita este cuadro, cubo. El único problema va a ser cómo programar las luces, porque vamos a tener que tener una escalera o algo, porque las luces ya quedaron arriba. Bueno, plebe, allá asienta la pata. Y bueno, amigos, ahí quedó el cuadro. Nada más que el piso no está tan nivelado, así que estamos ahí en un ángulo como de unos un grado de un balance ahí de cero. Bueno, mi compita Rob ya quedó contento porque esto ya se está terminando. ¿Cómo va todo, DJ Rob? Toda la plebada de YouTube. Saludos a la Plebe TV. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Pero esto para qué es? ¿Para qué tipo de evento? Es para el Día de los Muertos, un evento de Día de los Muertos aquí en el cementerio de Bakersfield, en uno de los cementerios de Bakersfield. Es un evento de 2 días. Empezamos creo que mañana en la tarde. Y ya el mañana miércoles y el día 2, que viene siendo el jueves, empezamos creo que a las 2 empieza el evento. Va a haber música, comida, un poquito de todo. Va a haber las catrinas y creo que baile folclórico y otras cosas más. No tengo toda la información muy exacta todavía, pero ya, vénganse, va a estar bueno el evento hoy. O digo, los siguientes 2 días. Ahorita andamos en chinga. Y DJ Núñez, ¿cómo ves esto que estamos armando? No, pues algo nuevo para mí. Yo me ando enseñando. Como dicen por ahí, me andan pagando por enseñar. Aquí mi compita DJ Núñez lleva ya 2 años, ¿no? De DJ. 2 añitos ahí. Y no ha parado. Cada sábado le está dando. Gracias a Dios, no. Ahí estamos a la orden. Ahí está mi compita DJ Núñez del área de Orosio, ¿verdad? Sí, California. Empezó de DJ después de la pandemia y de ahí no ha parado. No ha parado, es lo bueno. Y bueno, pues bueno, aquí armando algo diferente con compita DJ Núñez. Pero ahí va quedando la cosa. Bueno, así se arma más o menos una estructura de este tipo, plebes. Sin cadenas, nada más con gatos. Y como ven, ya quedó el cuadro. Nada más vamos a quitar los gatos. Y a levantar todo, porque ya el audio y el escenario creo que llega mañana. Bueno, nosotros ya nos vamos... estamos ahorita en Bakersfield, California, y nos vamos para Farmersville. Y bueno, yo jalo para Madera, así que tenemos unas 2 horas de carretera. Y bueno, también vamos a almorzar, yo pienso, en unos minutos más. Así que aquí andamos con mi compita Rob. Hoy día de Halloween, hoy va a ser Halloween, que se pide los dulces en casas aquí en esta área de Estados Unidos. Así que ahorita les enseño cómo termina todo. Ahí quedó el cuadro, plebes. Ya mañana nada más llega la tarima, la pantalla y el audio para el evento de mañana y el jueves. Bueno, hoy es Halloween, ya son las 2 de la tarde, así que nosotros ya nos vamos a almorzar. Bueno, es lonche, pero para nosotros va a ser almuerzo. Y de ahí hasta Madera para ir con los niños a pedir dulces. Y ahí quedó, plebes.
Ahí quedó este show. Bueno, plebes, aquí mi compita Rob nos trajo aquí a comer a un lugar aquí bonito, aquí en Bakersfield. Bueno, es como puro barbecue, pura carne asada aquí, estilo americano. Bueno, plebes, aquí está el lunch este día. Un poquito Rob. DJ Núñez, ¿cómo ves, DJ Núñez, el lunch? No, pues, chingón, a ver si nos lo acabamos. Está bueno, ¿eh? Está bueno, se ve bueno. Bueno, aquí andamos, plebes. A ver, okay, qué tal. Tengo un poquito de tiempo porque... Bueno, plebes, bueno, vinimos en el camino, se nos pochó la llanta de la traila. Son problemas que nos pasan. No, eso es, creo que es para el safety, creo. Bueno, plebes, aquí andamos día 2 de trabajo aquí en el evento en Bakersfield, California. Bueno, ya llegó la tarima aquí. Aquí mis amigos ya menos se acaban de armar la tarima. Bueno, plebes, ya subimos también las cadenas para las bocinas. Como ven, tuvimos que ir a comprar una escalera de 12 pies para poder subir arriba. Bueno, de sorpresa tuvimos que también armar esta estructura para más luces. Ahí con el compito Rob estamos conectando el cuadro. Y bueno, aquí la estamos sosteniendo con los gatos Globo Trust ST-180s. Y bueno, aquí ya todavía la tenemos que conectar, pero ahí va quedando ahí con las luces show light. Son unas washes. Ahí tenemos a compita Raw y DJ Núñez. Y bueno, aquí los compas del escenario que le están poniendo ahí lo que va a tapar enfrente de la tarima. Bueno, plebes, se trajeron todo este escenario ahí en esta troca. Ya se está acabando el escenario. Aquí vino el escenario. Bueno, plebes, se va quedando la cosa. Batallando un poco con el generador, pero ya quedó. Es que no teníamos las llaves correctas. Unas llaves L para poder ahí conectar los cables. Pero bueno, ya se hizo la cosa. Bueno, pues aquí andamos, se nos está haciendo tarde con el evento, pero lo bueno que el evento no empieza a las 6 y ya son las 3, así que tenemos 2 horas para tener todo listo. Bueno, aquí andamos ahí conectando la luz porque se nos está haciendo tarde, pero lo bueno que ya está más o menos todo. Bien, plebes, ahí quedó la estructura, ahí esa que va hasta enfrente, tiene unas robóticas que son washers. Y bueno, todos los que están poniendo ahí sus puestos también ya llegaron. Y bueno, ya pusimos las cadenas ahí para levantar las bocinas RCF HDL 20. Vamos a usar monitores EV, los CLX 15. Y los bajos RCF Sub 8006 AS. Y bueno, es el equipo que vamos a estar usando. Y como ven, nos va a ocupar mucho volumen porque tenemos una pared ahí que va a estar rebotando todo el audio. Bueno, las bocinas van a ir para arriba. Ahí tenemos 2 por lado. Y también vamos a tener que poner otras ahí arriba para que pueda dar audio a ese lado y este lado. Pero todavía falta un poco de trabajo. Y bueno, el escenario ya se armó. Es un escenario de 32 pies por 20 pies, 32 pies por 20 pies el escenario, con una altura de más o menos unos 3 pies.
Así que ya va quedando la cosa. Y bueno, andamos bien apurados. Lo bueno que ya quedó ahí el escenario. Y bueno, ya nomás estamos ahí batallando con el generador. Pero ya nomás falta conectar el cable de la tierra. Y creo que con eso ya se hizo. Y bueno, también ya ahorita vamos a lonchar unas hamburguesas del In-N-Out. El In-N-Out. Ahí están las hamburguesas con unas sodas. Bueno, plebes, aquí va a estar donde se va a conectar toda la electricidad con esta cajita. Bueno, plebes, ahí vamos, ahí vamos. Ahí va quedando la cosa. Bueno, plebes, aquí también ya se está armando la pantalla. Aquí ya no se pudo colgar ahí arriba, pero se van a usar dos patas ST-180. Andamos aquí al millón. Aquí no viene apurado con mi compita Rob. Ahí llegó. El otro lo puede jalar más para atrás, creo. Bueno, plebes, ahí va quedando más o menos el equipo. Y bueno, hoy miércoles ya se están poniendo aquí los puestos de comida, de antojitos, bebidas, micheladas, de todo ahí para que se vengan aquí en Bakersfield, California. Bueno, ya tenemos una variedad de dulces. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto va a ser para comprar o va a ser gratis? Para... no sé. ¿No lo sabes? No, yo creo que es para mañana. Yo creo que lo vamos a regalar a los niños. ¿Cómo los va a regalar? Yo pienso que va a ser para los niños. Ok, ok. Cuando vengan a pedir el... ya ve que unos hacen ayer y ahora otros y así. Y así, sí. Como va a ser mañana el mero día, pues... regalarles a los niños. Ok, ok. Sí. Está bien. ¿Cómo se llama usted? María Rivera. María, ¿de qué parte, María Rivera? Yo soy de León, Guanajuato. Oh, de Guanajuato. Donde la vida no vale nada. No, yo no hablo así. Conozco mucha gente de Guanajuato, allá en Madera, California. ¿Cómo? Conozco mucha gente de Guanajuato. Ay, muchísima gente de Guanajuato. Muy buena gente. Y son de ambiente, sí, para bailar. Oh, sí. Yo soy muy bailona. ¿Les gusta mucho como tipo quebradita, no, banda? No, ¿Usted es sonidera? Sí. ¿Entonces usted conoce al sonido pirata? No, al pirata no, al original sí. Hey, tiene chistes, ¿eh? Ok, bueno, aquí seguimos, aquí ahorita regresamos. Ok. Bueno, breves ahí. Bueno, tuvimos que parar de cotorrear con la señora porque ahí está ocupada. Pero vamos, bueno, vamos a conectar los micrófonos y ahorita seguimos con el show. Bueno, la pantalla ya está lista, es una pantalla indoor. Ahí, y bueno, aquí ya va quedando la cosa. Aquí ya está como el mariachi, el hombre se avienta. Y el sonido también era que le faltaba un poquito, pero ahora sí, ¿cómo se oye? Muy bonito. Bueno, continuamos con una canción más, aquí aprovechando el mariachi que está aquí. Y enseguida van a ver otros cantantes solistas que van a venir acá arriba también. Gracias. Aires de Mellán. Batería, al ver las piedras blancas de roca, los pocos casitas de paja de la tierra mía. Al ver las piedras blancas que brotan, los pocos casitas de paja de la tierra mía. Piedad viajabas con rumbo hacia la...